¿Qué tal? Así va. Maxi. Ah, sí. Dale. ¿Quién está? Ahí está, dale. Ya te estoy saludando. A ver. Mi querido amigo Maxi, de la casa de Gran Hermano de Zoom. ¡Qué ofri que se vino! ¡Hola, Pandolfo! Qué agresivo que estás por WhatsApp, querido mío. ¿Dónde estás, Maxi? A ver si te mando la solicitud, Maxi. ¡Maxi! Mandar, ahí está. Seguido, acá estoy, ¡Hola, amigo! ¿Qué acá haces? estoy, cuarentena en casa. ¿Qué onda? Yo por hacer un postre. ¿Qué Postre, onda? muy bien, muy bien. Está ideal para el postre, como anda la gente que está. Mirá la gente como se conoce. Che, boludo, tengo un quilombo acá, pero es una boludez. El coso, el chocotorta este de mierda. ¿Cómo carajo es, boludo? Vos que Bueno, sos un crack. salvamos a la gente. Escuchame, mirá, lo único que te digo que hice café con. Oh, mira, mi ¿Eh? hermana está en el vivo. Bien, mi hermana ahí. No te Saludamos a escucho la ella. mierda. Que se está conectada mi hermana. Ahí Ah, saludamos. saludos a tu hermana. Una genia. Escuchame. Le puse chocolate, ¿está bien? Chocolate, café, ¿está bien? ¿Así? Café, sí. Es una de café por dos de agua tibia. Tengo mi amigo querido Maxi, les comento a la gente, se está conectando, un fenómeno. Qué Sí. lindo Zoom hicimos el otro día, qué quilombo. No podemos hablar de ese Zoom porque hay que reservarlo. Lo podemos nombrar, ¿no? No podemos nombrar a toda la gente que estuvo en ese Zoom. Mucha gente conocida. Sí, mucha gente del ambiente, no podemos Mucha nombrar. gente del mundo artístico. Que va a quedar mal. Dejá de gritar mal. Che, amigo, nada, estuvimos contando a la gente, estuvimos hablando casi como 2 horas hoy por WhatsApp, boludo, y todo. Qué bueno hablar con vos. Me cago de risa. Cada vez que hablo con vos, me cago de risa. Pará, que voy a. Vos hablá, yo te escucho. Mientras voy a fijar un chat para que la gente que mueva, que Yo me di cuenta que necesito una novia, boludo. Esto no es para mí, amigo. estaría Che. buscando Que no se hacer un grita. chat fijado. Hola Pablo, gracias por el saludo. Hola Melu. No, gracias a vos, genia. Beluchi le dice. Beluchi. Qué hermano que tenés, ¿eh? Un genio. No estás reyendo. Medio loco, mirá la caga que hacía. No te hagas Ah, sí. SP. Me quiere hacer la Maru Botana, boludo. Esa la caga. No, no, no. A la gente pasen por mi canal, que Pablo después se los va a pasar. Suscríbanse, denle un like, que tiene un video de Sí. Pablo. Tienen que pasar por el canal de Maxi. Si no, no sirve que estén en este en vivo. Si no, váyanse. Obvio, si no, no sirve. Acá el chivo es hacer el canal de Maxi. Che, escuchame, de paso les cuento. No sé cuántos son. 6 conectados. Bueno, voy a tener una linda entrevista esta semana. Tengo que encuadrarla con mi amigo Mauro y Pirulo. No sé si lo ubican. Un gran capocó. A Acá estoy ver. tirando. Estoy tirando dulce de leche, boludo. Mirá. Es el mejor, Pabli. Olvídate, amiga. Un genio. Pero Reír. es el mejor por Instagram, porque por Zoom no sabe lo que es, picante. Por favor, no me Es hagas el reír. ángel. No te escucho, boludo. No, no sé por qué no me. No sé. Todo el mundo está diciendo. Ahí está, ahí te escucho. Cuando te acercás, cuando te alejás, no te escucho a mí. ¿Eh? Te están escribiendo ahí, es lo que te están escribiendo. Muy bueno, hermano, el mejor, Pablo. Gracias, Melu. ¿Me estás siguiendo, Melu, por Instagram o no? No Si no sé, se pudre. Cortamos acá la onda, ya te dije. se pudo el rancho. ¿Eh? No voy a tirar chivos. No, no puedo tirar chivos, Pablo. Por No, favor. si tu hermano no me sigue por Instagram, ya está, listo. Dejamos acá el en vivo y chao. Sí, está muy mal eso. Ya que ella sigue a un canal que ya sabemos los dos, ¿no? De Córdoba, que nos vamos a la charla, bueno. En esa. Ah, gracias. En ese día de mí.
Sí, no, ya me están diciendo que estoy al lado del micrófono, por eso. Claro, boludo, ¿ves, boludo? La gente te... Sí. Bueno, escúchame, yo le decía a la gente, porque estoy haciendo un postre con mi querido amigo que me está enseñando, yo soy un desastre, boludo, ni una chocotorta sé hacer, boludo. ¿Ves que No, no sos? te estoy, está diciendo. Soy Marley, boludo. No, Escúchame. por favor, no compares. Marley es un desastre. Bueno, Marley es contame cuando un está viendo poco. nuestro vivo. ¿Pusiste todo el dulce de leche ya? Sí, pará, boludo, estoy Ahora medio. te sigo, bien, 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 bien por mi hermana. Escuchá, O dulce de leche y casacrem, juntos. todo junto, todo, ¡Vamos! en ese orden. Menos mal que estamos en cuarentena, porque si tengo que invitar a una mina. Te saca cagando. No Uy, puede ser que perdón, no sepa hacer. malas palabras, disculpen a mis usuarios. No sé cómo es para fijar el tema. Que Se este joda, fija, ¿no? no importa, no No. hay problema. Después la gente que quiere me sigue y yo les Yo paso el creo que canal. entre Chicho con su Oh, yo producción también. de Telefe, a ver que si se hace tanto el. No, dijimos que no íbamos a revelar la identidad de nadie. Ah, verdad, bueno, pero Chicho me hace calentar, Chicho. Bueno, Hágame escúchame, yo le digo. rotunda, mi amigo. Ja, ja, se están ¿Qué onda, riendo, es amigo? una amiga mía. O sea, se está descostillando la risa, mira. Estoy Y bueno, enseñando a mis toma hijas. así, ¿no? Yo, ¿sabes lo que banco? Banco la gente que detrás de cámara es igual que con la cámara prendida. Así que nosotros Obvio, somos tal así, cual. gente. Si no le gusta, se va. Obvio. La gente que nos conoce sabe cómo somos, tal cual. Ah, somos así nosotros. En el Zoom somos así, en la casa de En Gran Hermano somos así. el Gran Hermano no se va a hablar. No podemos No, no. hablar de lo nuevo, las producciones nuevas. Pero No tenemos que hacer spoiler. estoy diciendo que somos así igual, así en vivo. Obvio. Y Exactamente. no, no Que se puede te hablar. empiecen a llenar de corazones los que le gusta la chocotorta. Vamos, gente, media pila con los corazones. Escúchame, Chocotorta, amiga, si me escuchás, chocotorta. contame cómo viene tu canal de YouTube. Mi canal viene en avance, está subiendo, por suerte. Estamos llegando casi a los 400 suscriptores. Así que la gente se tiene que poner las pilas. Todos, tanto los amigos que están ahí, los que ya me siguen, no, siguen. Vamos a compartir que antes del fin de año lo hacemos viral el canal. Chicharelo. A mí me encanta. Están diciendo que la gente le encanta la Dijo chocotorta. Chechi, ya dije, pensé que estaban Chicharelo, no, no, por favor, no. Otro chiche. che, Yo te pará, boludo, conozco, no yo me sé quedo. dónde Pablo está. Seguir-Gandulfo te puso. Yo te conozco, yo me quedo. ¿Quién dijo? Pablo Seguir-Gandulfo. Ponenme los mensajes, porque yo no los leo, boludo. Sí, Estoy yo te acá. leo los mensajes mientras. Vamos, reviente los corazones, gente. Hace frío, está ideal Yo te para la conozco, chocotorta. yo me quedo. Mirá, papá, tengo todo. Elizabeth 4696, bienvenida a lo que es, No, a lo que es el gran hermano de Instagram. no se puede hablar. De ese gran hermano que No, hicimos, no se puede no, hablar. no, no, no se puede hablar. Del sábado no se puede hablar. Hay No que se puede hablar. reservar la identidad de varias gente. A lo sumo que Telefe nos dé la autorización para hablar, vamos a hablar. Después nos mata. Es real. Pero Bien, fue estamos. muy, muy bueno y me Sí. caí de risa. Aparte duró hasta las 6:30 de la mañana. Error, 7 menos 10. 7:10. A esta hora la chocotorta Chiche Duarte. ¿Quieres saber quién es Chiche? No podemos develar quién es Chiche, el nombre de esa. No, no podemos, Simón. No, Después no. manden una porción. Le mandamos un ruido, o No. sea, no sé si está pensado, no. Balita, te queda es muy lejos. Che, No, es mucha Pandolfo, si está. distancia. Ah, si está Pandolfo conectado, que tire el chivo de que está con unas promos. ¿Quién? Dale, Que de última. ¿qué hace? Que tiene chivo. Que si está la gente de Telefe, das el Listo, chivo. ahora te digo, que pase chivo Telefe. Entonces lo Sí, pero hacemos este vivo lo pará. Pará que no hacemos sé si está. sponsoriado. Pará que no sé si está Pandolfo. Si está, que lo tire. ¿Quién te Vengo, digo? Yo no digo quién está en hace nuestro unos vivo. morrones con pollo, muy buena onda. Pará, ¿viene bien ¿Rizo? esto? Sí, falta, no, hay que mezclar más eso. Oh, Tiene que tener cuerpo eso. Está Juan Pablo, Pandolfo, Valentina, Meluchis y Mina y Juan Alma. Pablo es el Papa. Ese es otro amigo que también tenemos cada Zoom con este. Bueno, Es el sí. mismo. Ese es como ¡Ah! ¡Ya sé quién es! ¡Ahora sí ya me acordé! ese es como el de Telefe. Pablo, como era. Yo, gran hermano. ¡Oh! ¿Qué dijo? Que te pregunté a Pablo cómo era él en Gran Hermano.
Vos mandarías yo para Gran Hermano. Me hacen reír. No, bueno. Ya sin está, fue letal. Comentarios. Ese Gran Hermano de Zoom fue letal, boludo. Aparte, sí, no, sí. No puedo hablar porque hay mucha gente no, conocida. No. Sí, en el Zoom hay dos actrices. ¿Qué más había? Una mujer muy importante, conocido, que no tampoco podemos nombrar. Solamente podemos nombrar, que podemos mandarle un saludo. No, yo no, lo voy sí. a hacer, ¿Lo puedo pero hacer? Para, un saludo para... Vos sabés quién sos y sabés que te bancamos a pesar que no subís fotos de ese estilo. Sol Pérez, esto es para vos. No, a Sol no, a Sol la mando. A que le voy a mandar un fuerte abrazo y lo vamos a cubrir porque... Sí, a L, vamos a nombrarlo con nombre L. Sí, con L. Y a L. El video L Portillo. Y a M. Le voy a hacer el chivo a la marca Portillo mío. No le cayó muy bien. Perfecto. Vale. Vamos a nombrar. Se puso medio como justo en la casa. No te escucho. Oh, es una piedra, amigo. ¿Qué? ¿Cómo, Lucho? No sé qué dice. No, sí, amigo, ¿cómo andas ese canal de YouTube? Bueno, te voy saludando, porque nosotros somos más top. Saludos para Valentina Roxana Lardo. Vos manejame en vivo. Sí, saludos de parte mía. Saludos, mandalo saludos, Pablo. Mostrá tu hermoso relleno. Pero a veces, vamos saludando. ¿Qué onda? ¿Qué cosa? Me quedo dulce de leche en el fondo. Pedro Carlos 110, saludos. No, ese es un botón, ese no hablé. No hablé nada. Te pasás, me dicen. Y si estamos en un vivo, que en nuestro vivo vale todo. Yo ya lo voy a... Nosotros somos peligros sin codificar. A ver, esto falta abajo. No, contame cómo anda Telefe. Yo no... Eso, a ver, me parece que tiró media... El dulce de leche salió medio... No, está bien. Soy Gogo Dancer, A ver. Pastillero, mi amigo Maxi. Muy bien, muy bien. Saludos a Juani. Ahí. Juani. Vamos a ir saludando porque si no la gente se nos queja que nos saludamos. A ver, eso va tomando cuerpo. Pero me parece que el dulce de leche no te dio repostero, ¿Gelatina tenés? No, pará, escuchá, ¿le pongo más dulce de leche? Y tenés que ponerle todo dulce de leche. Todo no, dulce de leche. Me veo medio, te digo, querido amigo. Pero parecía repostero eso, ¿no era dulce de leche repostero? Ah, pero bueno, que salga. En el crisis total. Igual, porque está, como digamos, para, que tiene amor, con, cuando se cocina con amor, sale todo amigo, mejor. Igual esto como es como la parrilla, ¿viste? Cuando lo pones en el freezer. No, yo no estoy haciendo asado a la parrilla. ¡Qué vergüenza! Escuchaba, amigo. Dime. ¿Qué tenés para decir de ese Zoom? Sí, no, me lo reservo a privacidad de los usuarios que estaban. ¿Cómo estaba Sol Pérez? Pará, boludo. ¿Se trabó? Me ha oído a mí. Te jodieron con el dulce de leche, Pablo. Ah, Melu, es verdad. Mi hermano sabe hacer chocotorta. No es que no sabe. Sí, es verdad, me parece que no es repostero dulce de leche, le vendieron gato por huevo. Tampoco va a salir tan mal. No, obvio. Total, se come igual, ¿o no, gente? Corazones, si te come la chocotorta, igual, aunque salga fea. Y nunca la chocotorta va a salir fea. Este flaco de amor no sabe nada. Eso no lo voy a permitir yo, No. Pandolfo, agresiones no, Ahora no te vamos a hacer el chivo de los. Que fue polémico. Yo digo a Melucci que se calle. Por favor, que no hable. Sí, tenemos todo. Por favor, Melucci, limitate. Estoy esperando a ver si entra Coso, Brenda. Sí, vamos, yo también lo estoy esperando. No le mandé mensaje al señor L. No podemos nombrarlo. No. Yo sí, hablé. Sí. Hablé. Oye, Marte. Yo hablé ayer a la noche ayer. Con él. No, el domingo hablé. No, yo hablé ayer a la noche con él. El típico culpable. Mandó al otro día mensaje. Mira. No ha hecho cotorta. ¿Somos tu seguridad, amigo? No ha hecho cotorta fe. Vamos a hacer la chocotorta fe. Termino cuarentena con Maxi.
Y a otros no, integrantes que no podemos mandar el nombre, vamos a hacer una chocotorta fría. Sí, la mejor chocotorta. Como las mejores hamburguesas que comimos hoy. Lo hablo para Meluchis. Fíjate que consigo una novia, boludo. A ver, como, a ver, vamos a saludar a la gente para que vamos por nos tenemos, a ver, ya saludamos. Juan Pablo Smolín, no sé, saludos, que no sabemos. El Pampa, el goleador, mi querido amigo el Pampa, goleador de mi compañero de fútbol y amigo también. O sea, mandamos saludos, eso es para los que, no sé si voy a callarme, no sé si voy a callarme, ja, ja, ja. No, no, por favor, se limita, usted habló con... aviso que ya ganaste el kilo. Hola Jazmín, saludan a mi hermana. Mi hermana. No es, esto es un vivo para conseguir pareja, gente. No, Pandolfo, escúchame, Pandolfo, acá no te vienes a hacer el Tinder, porque esto no es Tinder. ¿Tá? Martín, mi querido amigo, me está enseñando a hacer la chocotorta porque yo no tengo ni idea. Dayana, Liz, 28, un beso. Saludamos. Bueno, Dayana, hola. Solicitamos a Dayana que esté suscrita a mi canal, si no, las cosas sí, se van a pudrir. Contame el canal, a ver, voy a fijar en mi canal, a ver si puedo fijarlo. Por favor. Fijate. Che, para mí esto ya está, boludo. A ver, Dayana, si lo puede ver. Voy a fijar, ahí está, sí. Ahí tomo cuerpo. Sí. No sé, qué tal. ¿Se ve ahí, Dayana? ¿O da mucha luz? No sé. No, ahí se ve. Yo di... No me no, estás... Va... Está... No, no, no está... Pablo, a vos no. Nos tenés que salvar la vida. ¿Está bien ahí? Yo, para... no sé, para mí va. Ah, pero no me deja fijar a mí, no sé por qué. Ah, porque estoy con... Sí, yo sé por qué. Ah, ahí está. Y está el maldito productor. No está mal. Nah. No, todavía no se conectó. Si esas entró, personas que no podemos nombrar a esas personas. Entró Barry, entró, ¿no? No sé. Dice que acá dice que salió bien el dulce de leche. Vamos, no, ¿quién dijo eso? Baluya. Siempre. Te ganaste una torta de Pablo. Te ganaste una poco de torta de Pablo. Acá no se va a jugar al Tinder. ¿Qué quiere Pandolfo? No, no leo. Yo leeme los comentarios porque yo estoy en esto. No te escucho. Dice, se está chamullando a Jazmín. No, pero sí, ese Jaquín la juega acá, de pico. Jazmín, Pandolfo la juega de pico. Tiene hijo, está casado, no te conviene. Si querés conseguir novio, hablame al privado y yo te consigo. Tengo buenos amigos que están solos, soltero. Valen Filberti, bienvenido a nuestro vivo. Y de pasada busco novio, aviso. Ya, ¿qué cocinero se echa la mujer que me llega a aceptar? Cocino y todo. Son siete, muy bien, son los fieles. Cocino y todo, mirá. A la mujer, que llega cansada a trabajar, me quedo acá en casa con la cuarentena y le preparo una chocotorta. Tomá mate. Después le preparás tu plato fuerte, que no lo vamos a decir para que tiene suspenso. No, el plato fuerte no tiene que preparar, ya sabemos bien. Sí, no podemos decirlo. Y lo acompañamos con unos vinos de Mendoza. ¿Qué te parece, Pablo? No, dijo que no lo nombremos, así que no lo vamos a nombrar, pero... Ah, sí, mandó. Pero tiene que saber que tiene buenos amigos. Listo, listo. No lo vamos a nombrar, vamos a hacer buenos. Tiene buenos amigos del Zoom de Gran Hermano. Gran Hermano. Ay, me estoy quemando, la puta madre. Ah, dijo Jamil que lo va a tener en cuenta, bueno. Listo. ¿Qué? Barucha, ¿por qué Barucha? Se me está cagando de risa, Barucha. No, por lo que estamos hablando. ¿Cómo cambia usted cuando está con estrellas de tele? No, yo nunca cambio. Cuando, pues mira, si no, no estaría haciendo esto en vivo con mi querido amigo Mati. No, no se me escucha, dice, ¿por qué? No quiero ponerme las cucarachas. Estoy muy bien, Pandolfo. Te estás tapando el micrófono. ¿Me conocés trabajando, amigo mío? A ver, dicen que estoy tapando el micrófono. A ver si se me ve. Escuchame, pastelero. Tengo bien. Me siento en el programa de cosas, el bizcocho, ¿cómo es? Bake Off, no Christoph. Bueno, ¿qué es una idea, Christoph? Escuchame. A ver, ¿ahí me escuchan bien? Tengo esta, boludo, una oreja. ¿Va? Está bien. Vamos. Va.
¿Se me escucha mejor? No sé. Ah, está, dicen que ahora sí se me escucha. Sí, ahora se escuchaba la mierda, pero bueno, como yo te... Debe ser porque estoy... Gracias a Ferre Más. Gracias. De paso, tío, activo. Ah, Ferre Más, auriculares Ferre Más. En Wilde. Gracias. Contame cómo viene ese YouTube. ¿Querés saber la mitad de eso? Lo podemos dejar para una futura entrevista. El que quiere saber los mitos lo va a tener próximamente en un video. Vamos a dejar la entrevista del mano a mano de la verdad acerca de YouTube. ¿Qué hay de mito y qué de realidad? Bueno, escúchame, esta. Sí. Primer piso, todo chocolina. Primer piso, chocolinas bien mojaditas en café. Contate un chiste, me piden. ¿De qué un chiste? ¿Qué chiste quieren que cuente? A ver. Bien mojado. Un chiste muy malo para pedido de Baluya. ¿Qué hace la vaca cuando sale el sol? Nada. ¿Qué la hace? No, no sé. Sí, no quiero, no voy a contar. El de Telefe te va a echar la mierda. No te olvides, sí, que estás en vivo. Por eso, porque mi perfil no es de chistes. Pero lo voy a contar igual. ¿Qué hace la vaca cuando el sol? ¿Sale el sol? ¡Sombra! Listo, lo conté, pasó. Listo. Seguimos con la chocotorta. Bien. Te saqué. ¿Escuchaban? Sí, sí, seguimos. Pará, contá un poco del canal de YouTube. Así bueno. Vamos a tirar chivasco, malísimo, te pasás, amigo. Yo no soy bueno para los chistes. Bueno, estén atentos los que están suscritos a mi canal. Que se viene. Está haciendo nuestra amiga Sol. Estaría bueno para ver si Sol nos te está mirando. Sol P, que no podemos decir el apellido. No creo que te mire. Por favor, te requerimos la presencia. Y Débora. O Debo, como le gusta que le digan. ¿Te acordás? A Debo. ¿A quién? A Debo. ¿Está Debo? ¿Entró? No. A ver, no sé. No, Debo no entró. Si no la... Oye. No, pero hoy en WhatsApp tampoco contestó. Debe estar trabajando. Sí. No, Debo no está. Debo debe estar no está. Con... Con el pequeñuelo debe estar. Con el precio justo. No, esa tiene que ser otra persona que no podemos nombrar. No, precio justo digo yo en el sentido de fin de mes. Sí, sí, estaba haciendo un par de cosas. ¿Cómo era la página de ella para darle visibilización? ¿Cómo era? Macramé Debo, creo, ¿no? Sí. Che, acá está, la galletita no quedaba muy... Pero tenés que... Mirame mi mano. Mojás, das vuelta, volvés a mojar y pasás. Mojás, das vuelta y pasás. ¿Team chocotorta o team... panqueque de dulce de leche? A ver, cómo vamos a hacer la encuesta. ¿Qué me están diciendo? ¿Team chocotorta o team panqueque de dulce de leche? Oh, acá se me complicó, amigo. Para allá, para acá, team panqueque con dulce de leche. Vamos que somos 8, ¿eh? Muy bien, Valeria, Ani, con un montón de números. Contame cómo viene el... Lo que se viene en el canal para esta semana. Voy a hacer un pequeño spoiler. Tenemos un video que se va a estrenar mañana a las 8, que no voy a decir de qué, van a tener que mirar el tráiler. Otro video que se va a estrenar el viernes a las 8 también. Y capaz que si estamos en bueno, tenemos un video bonus track el sábado o el domingo. Tiene que estar bueno porque el sábado, para mí, hay otra casa de Gran Hermano el sábado. Para mí también, ya por lo que se perfila, se vino la casa de Gran Hermano. ¿Está saliendo chocotota? ¡Qué mala onda! ¿Nadie me banca con el panqueque también de dulce de leche? A mí me lo dijo por privado, mijo. Dijo, ¿sí? Voy a cambiar de marca. Ah, listo. No hay problema. Te manda un beso para Baluya, que nos abandona el video porque habrá venido a trabajar. Chao, Baluya. Buen martes. Buena semana y buen fin de semana, si no nos vemos. Que seguro no vamos a ver, porque tengo un invitado de esta semana, así que... Sí. No, que encuadrar la nota y cerrarla. Exactamente. Así, no nombremos. Ahí nos te dejaron un corazón. Sí. Bien, bien, perfecto. Bien, ya, bien. La pasta. Sí. Pero para mí le falta cosa. ¿Qué cosa? ¿Qué le falta? ¿Pero le pusiste todo? No. Tenés que meterle todo. Te mandan besos ahí, Baluya. Todo el casacrem. ¡Ay! Se me escapó. Todo el queso crema y todo el dulce de leche. Todo, ¿eh? Para que tome cuerpo. Si usted lo dice,
Por supuesto. A ver, la gente que está, alguno que sea de mi team, que desmienta mis chocobombas, por no decir chocotorta. El pastor, como es el programa, sí, sobo. Yo hago chocobombas y alguien no me puede mentir el almuerzo de hoy, que fue hamburguesas al estilo, una marca muy conocida de comidas rápidas. Igual un poste bastante bonito, no me va. No, hoy fue hamburguesas con Voy a volver cheddar al plan con dulce de leche. y bacon. Ese es un Tranqui. Bien cambio. tranqui. Santiago Llanos se ha conectado. Saludamos a Amigo. Santiago, bienvenido. Escuchá, amigo, vos que ganaste el torneo este. Sí. ¿Sí? Sí. Tendría que estar Ponele. un poquito más prolijo, pero está aceptado porque no es, no, está aceptado. Si te sobran chocotorta, Diría tu amigo Cristóbal. si te agarra mi amigo Christoph, te dice, eso carece de prolijidad. Con eso no vas a llegar muy lejos, querido. Está No, no te ganaste mi abrazo. bueno que también te Querido. agarra. Sí, no, es que eso que no hice clases usando la Bueno, voz. Mañana y pasado sí, así que a ponerse las pilas los de mañana y pasado con las clases presenciales. escúchame, cómo viene tu semana, querido amigo? El sábado nos vamos a ver, Bueno, seguramente el nos vamos a sábado ver en. tendremos la casa de Gran Hermano. Después mañana tenemos rodaje. Pasado el rodaje y no me olvidé, para alguien que está en el vivo, voy a arreglarte el celular, ¿eh? Mirá que no me olvidé. Ah, eso es Lo un hablo genio. con. Sí, lo voy a arreglar porque ya yo me comprometo y se lo voy a arreglar. Ya sabe a quién le hablo. Perfecto. Mirá, me mandaron corazón. Mirá, bien, bien, bien ahí. Sí, yo lo. Melu, Mirá lo que te puso, ¿eh? Yo lo reveo con esta, ¿eh? hola Va, Melu. va. No hablemos, boludo. Estoy con esto, Me boludo. Tengo gustó. miedo que Pablo, suban. el próximo Bake Off. No, tampoco tanto. Ese es tu amigo Cristóbal. Yo no. No podemos develar dónde trabaja Melucci por políticas de privacidad, pero habla de buena fuente, por eso te lo digo. ¿Qué dice que te ha aprobado, Melu? Yo, conociendo la identidad de esa persona, sí. Tu chocotorta va con Pero puntuación de. para ir a charlar con Pablo Achave. Ese loco que Oh, van bueno, yo a quiero tomar una foto. también, ¿eh? Dice, Ahí está. loco, ¿qué vas a comer? Ahora te mando pollo al morrón. Yo también quiero pollo al morrón, ¿eh? No, ¿sabés qué dicen? Dicen que es muy bueno. Yo no lo probé. Es un amigo. Yo Igual yo lo voy a hacer tampoco. también. Si Porque te vas llega a la foto. para mi domicilio, quiero que me contacten, se lo ponemos en mis stories, ¿eh? Yo no tengo problema, No sé si llega. ¿Llega, Pablo? A zona sur, que termina en D y empieza con Will. Sí, llega, sí, listo. Will. Dice que llega. Dice No que llega, llega. Will. ¿Qué va a llegar a Will? No No se sé, si escucha. llega, yo lo digo en el vivo, tiene mi posteo en mis redes. Y vos sabés, Pablo, que yo muevo. Sí. Por Por buena eso está. fuente. Por eso Así está que acá. ya lo digo en público, para la gente que está escuchando. Son tres personas, pero lo dije en público. No, te juro que Meli me levantó el ánimo. Venía, pero pinchado. Ahora me No, dicen que estoy para el programa este, ¿cómo es? sabemos ambos de comida y muy bien, por eso no vamos a tirar chivo. Para América hay que mostrar la segunda parte. Para. Es un hecho, don a Pablo, te lo mandan a vos, listo, te lo manda a vos. ¿El qué? Listo, se lo mando a Pablo, es un hecho. Estamos en el mismo lado, Mirá que hello. puede terminar. Hey, no se te escucha. Sí, ah. Aclará que no estamos en la misma zona. No, escuchame, mirá pa Pandolfo que puede terminar siendo un producto de estas tres pelotas de colores. Por favor, mantengamos el anonimato de las cosas. No, no, dije las tres pelotas de colores, no estoy dando ningún nombre. Por favor, es muy amplio. No estoy dando ningún nombre. Che, Es me muy siento mal, amplio. loco, ¿no? No, pero es el tema de que ya vas a aprender a hacer cosas. Vamos a. Melu, Meli, pará. No te vayas. Está bien, No, hace una. está todavía. A ver, yo te digo. ¿Qué está haciendo Tenés Meli? a Pablo, a Dale que Marina y está Melu.
Vamos, Mary. Vamos, que me tiene fe, carajo. Obvio. Si ha A mí. probado cada cosa mal hecha, ¿Sabes? Merelu. Porque debe ser jodido cocinar, viste, con Christoph. Christoph. Sí. ¿Te imaginas? Yo no quiero develar la identidad de Melu, pero ha Escuchá que probado cosas el tipo peores. con la manita atrás se acerca así y te mira y te dice. Y te hace una cara así. Encima te mira como, no podemos nombrar, porque si no, no podemos hablar mucho, pero te debe mirar con una soberbia tremenda. Nada. Para mí es el más bueno. Para mí eso, cuando tiene la cara más malo, en el fondo son los más buenos, para mí. No podemos nombrar a algunos de ahí. Se conectó Natalia Colomet. No sé quién es, le mandamos saludos. Mirá lo que me pasó con Oslo, de la Casa de Papel. Todo grandote, así malo, y tiene un corazón más bueno que un labrador. ¡Melu! Damián Ireñú, ¡Oye, bien, bien, va. Yo te diría de consejo, Melu! va de puntuación 10 eso, ¿eh? Le quiero decir a Meli, a ver cómo Ah. Meli se me da lo que es. El arroz, la No, se fue compadre. a la mierda. Eso nunca. ¡Upa! Y no podés. No digas. ¡Horrible! ¡No, cómo horrible! No, el arroz que hice John Rosario, dice. Eso no me lo puedo perdonar. Si Meli me hace el dedo para arriba. Meli, por favor, dedo para arriba a los que dicen Team Chocotorta. También es cocinero, así que. A ver qué opina de las Chocotortas la gente esta. No, la mamá me mató. Si estaba bien, me mató. A ver. Ah, se Mira. están con otros. Vamos, Melu. A mí me importaba Meli. Lo demás, hagan lo Un que quieran. saludo para Flavia, mi hermana, mi amiga, Flavia Tulitos, que está ahí. ¿Quién? Queremos a mi mejor amiga. Vamos, Flavia. Vos sabés que yo tengo una foto chiquito con mi hermana mechiza que me Dice saqué. Flavia que mandemos chocotorta caballito para ella, para la nena y para el marido. Bien, Ya, si ¿alguien más? llegaría, mandaríamos a caballito. ¿Para alguien más? Flavia, yo te voy diciendo quién va pidiendo chocotorta. Ahora quieren todo. Hace un ratito la estaban criticando todo. Sí, ¿no? Qué malo que Va son. bien, Pablo, dice Meluchis. Dice que está aprobada. Vamos. Yo quiero escuchar a Meli nada más. Después los demás que digan lo que quieran. Y Yo yo te la palabra diría que Meli. tenés que escucharla por el solo hecho que ella aprueba la. No sé si puedo tirar archivo, porque Aparte que está no quiero. Meli, yo te soy sincero. Yo soy más del humor que de chocotorta. Pero bueno. No puedo, Hablando no quiero de. tirar chivo, porque si no me caliento. Si tiro chivo, me caliento. Y Meli lo sabe muy bien. No, no, Muy, no, no. no, No y te no lo calentes. quiero hacer. No te calentes que mi mamá se calentó y somos cinco. No, no. No, porque ella sabe a lo que voy a ir. Y no lo quiero hacer por respeto a ella. Vos Muy sabés de qué bien. hablo. Muy bien. Nada, nada, de Para arroz, mantener esas la. cosas, no. No, no, por eso. No, basta. No, No me hagan enojar no más. hablamos de crítica, Mel, hablamos de otra cosa. Hablamos de por qué podés tener, con qué fundamento justificás. Creo que No me Pablo hagan lo sabe, enojar creo que más. Pablo lo sabe por privado. ¿De qué? Yo creo que te conté dónde trabaja Meluchis. Sí. Creo. Por eso. No, no sé, o sí. Sí, te No me conté. acuerdo, no con tantas cosas. Amigo, hoy estuvimos 3 horas hablando por WhatsApp. El otro día hasta las 7 de la mañana. Bueno, Bueno. pero bueno, yo te lo si me autoriza, cuento, no el lugar, pero en la rama, hotelería y turismo. Hace 12 Bien. años. Y si Te te lo tiene que dejo así. autorizar, te tiene que autorizar mi querida amiga Meli. Pablo, preguntale a Maxi por el arroz. Qué Es broma, malvada, ¿eh? es broma, Sí, Meli. bueno, acá puedo contarlo porque están dos personas que pasan. Nosotros viajamos a Rosario, Sí. ¿no? Con Meluchis, con Flavio Tulintus, hermanas de ambos, Yo te escucho, hermanas. no te miro, pero te Yo escucho. me comprometí a hacer el arroz, ¿no? Sí. ¿Y qué quise hacer? Un arroz al ajo para. ¿Cuántas personas era? Flavio Tulintus, creo que Ah, éramos. no. Ya nombraste Uno, la palabra. dos, tres, cuatro. Pará. Cinco, Ya seis, sí. siete, 12 personas. El Ya la palabra. zarpado me. ¿Qué cosa? ¿El ajo no te gusta? Sí, pero ya nombraste el ajo, me parece que te pasaste de ajo, algo pasó con el ajo. No. ¿Qué pasó? 18, gracias, Fleur. 18 personas. Y yo, el arrocito. Ajá. ¿Pero Puse para un dónde kilo. era? Pa. No, ¿Qué me lo pasó. metí? No, me salió pasado, quemado, sin gusto a nada, las salchichas frías, un desastre. ¿Pero para qué era un cumpleaños? No, nosotros habíamos llegado al hostel de vacaciones, que nos habíamos ido todos juntos.
Los sí. de La Plata, Víctor, el marido, es verdad, éramos 18. ¿Tiene la razón, gente de La Plata? No, tenemos gente conocida en La Plata. ¿Quién? ¿Quién? Dime quién, conozco casi todos. Bueno, los Rabada, Lucho Chale, ¿qué más? ¿Me decís los nombres de los chicos? Emiliano Rojas. Emiliano Rojas, lo conozco. ¿Quién más? Sí, ¿quién más? Flash, ayúdame con los nombres que me olvidé los nombres de los chicos. Lucho, Emi, que son todos amigos ellos. ¿Quién más? Puso 3 kilos en una cacerola de 1 kilo. ¡Flash, te voy a matar! Es verdad, encima es verdad. ¿Bombón? ¿Conoces a Bombón? ¿Bombón? ¿Quién? ¿Chiche Bombón? ¿Quién? No, Bombón. Una de las peores comidas de mi vida, me muero. Es verdad. Y después me arrepentí. ¿Puedes salir a comer a una cena romántica? Yo, Bombón. Rodo Montenegro. Y vos sos un bombón, pero bombón de chocolate y bombón. ¿No? Rodo Montenegro. Che, escuchame, 18 personas aquí. ¿Para quién le cocinaste? Para el hostel. Nosotros estábamos parando en un hostel de Rosario. Rodolfo Montenegro. O sea que está bueno, digamos, si falta el cocinero de Mirta de Gran, te llama la boña, pedo. Sí, pero ahí pueden decirte, salvo lo del arroz feo, el fake. El arroz, las dos son testigos de que yo cocino de nivel excelencia, no me dejan desmentir. Vamos, Manti. Preguntá lo que estoy, cómo está nuestro freezer a Meluchis. Te quiero preguntar una cosa a Meluchis. Meluchis, escúchame, ¿puede ser que me sobre el relleno? No te tendría que sobrar relleno. Pará. ¿Cuánto? ¿Cómo era? Escúchame, yo dije Maxi, dije Meli. No. Bueno. Meli. ¿Puede ser que me sobre el relleno? Se fue. No, está. Está porque estaban hablando con Flavio. Me preocupa que tarde tanto contestar. Ya es algo que me preocupa. Tiene el celular roto, así que... Tengo como un cuarto de relleno todavía. No sé, ahora vuelvo por otra tapa más, pues. Para, yo te digo, si está, no es que deje se le... Ahí está diciendo que yo cocino muy bien. A ver, el tema acá es la cantidad de galletitas. Escúchame, pará. Nick Max cocina muy bien. Sí, lo sé. Escúchame, ¿por qué Meli no está en la casa de Gran Hermano? Porque no puedo decir yo. No puedo hablar. Preguntarle a ella. Pará, le voy a hacer la pregunta. ¿Se puede saber Meli, sí o no? Si no se puede saber, no se puede saber. Está bien, no hay problema. Sí, se puede saber. Vos preguntale por algo que te conté yo y salió en mi video. ¿Sabes lo que pasa, Meli? Yo te cuento. A mí lo que me pasa con Maxi, una persona que aprecio en poco tiempo y lo aprecio porque me cae muy bien y es muy copado. Y aparte yo valoro mucho la gente que se muestra como es, con cámara y sin cámara. Por eso las entrevistas que yo tengo en mi Instagram son con gente que yo aprecio mucho. Podría tener otras entrevistas, pero no toda la gente son igual cuando la cámara se prende y la cámara está apagada. Entonces me pasa eso con Maxi, que tiene esa personalidad que yo aprecio mucho, por eso... Está en la agenda de mis queridos amigos. Ahí te contestó Meluchi, porque no puede. Está porque no en la Zoom. No, porque no tiene Zoom, dice. No, claro. Por eso vamos a hacer unos cambios a nivel electrónico en el domicilio. Por eso valoro mucho a Maxi y nada, me cago en risa con él cada vez que hablamos de tantas cosas. Hoy tengo preso. Preguntale a Flavia si ahí está todavía. ¿Cuántas horas llegamos a hablar por teléfono? Fla, si estás, comentá cuántas horas fue lo máximo. A ver si está. No se fue, puede estar atendiendo a la hija. Hablar con Flavio y Tulintos alrededor de 4 o más de 6 horas. Meli, ¿y con Muscari? ¿Con Muscari? Gracias, Mel, sí, ya lo sé. Ahí mira lo que le están poniendo. Lee lo que te puso Meluchis. A Max lo quieren todos, y sí, olvidar. Imagínate, yo aposta, en serio no lo conozco mucho y ya me cae. Ya lo tengo en la agenda de mis amigos, es un genio. Me cae muy bien, muy súper bien. Con Muscari, lo máximo que hablamos, y es Macanú, le mandamos un beso, sé si que nos está viendo. Besito para Muscari. Le perdí la chocotorta, Muscari. A ver si está Flavio Tenientes de vuelta, no, estamos los tres nada más. Meluchi, Pablo, todavía que fila a nuestros vivos, bien. Yo te diría que... Cortale,
Pará, Maxi, te corto 2 segundos, disculpa. Sí, Si está. Pandolfo me está escuchando, ¿puede tirar el chivo de los pollos y los morrones? Que Yo supuestamente quiero, tengo ¿eh? entendido que ya mucha gente compró. Yo quiero, si el señor de los pollos y los morrones me suministra hacia mi domicilio, yo le tiro el Ese chivo mismo. también. En mi Pero canal y le pará. hago un video, ¿eh? Pero Sí. pará, me estoy matando la cadera. Pará porque tiene unas promociones. Quiero que las tire Sí, las por promociones. favor. Que No se tiene vuelve toda la Pandolfo. publicidad. No, compa. Te aviso que con Pandolfo tenés que hablar bastante delicado porque se vuela y se va para cualquier lado con las palabras, ¿viste? Bueno. Entonces tirá las promociones, Pandolfo. No, pero es una buena persona igual que vos. Vamos fuera a las promos. Las promos, ¿dónde Pero. la pueden conseguir? Andá aclarando. Si querés voy Claro. escribiendo, no, no, que Claro, diga amigo, dónde. Que empezá a mande. moverte, tirá el Instagram. ¿Dónde puede conseguir la gente los pollos con los morrones? Exacto. Instagram, redes sociales, todo, ¿eh? Vamos, así se mueve. Hay que Bueno, ser anda contando, solidarios en la pandemia. Una mano ayuda a la contame. otra y de las dos armamos castillo. Saludos, papá. Hola, Valen, saludos. No sé si es a vos o a mí. Me parece que te estás saludando vos, Valen. No la conozco a Valen Baby. Hola, amigo, sí, Piti. Soy Piti, quiso poner. No sé. Sí. Vale, querida, bueno, te mando saludos. ¿Qué van a cocinar? ¿Qué van a comer? ¿Quieres? Sí, No sé, a ver, yo te digo, yo no, son las 20:38. ah, no, temprano. Escúchame, antes que me entres a contar el canal de ese YouTube que estás haciendo todas esas cosas grosas. Porque sos un groso, ya te lo dije, por WhatsApp te lo Falta, digo. falta. Estoy iniciando, para mí soy un aprendiz de youtuber. Pero bueno, tenés mucha, mucha Aprendiz espontaneidad. de youtuber. Ahí está tirando. Pablo sigue el fan. Bien, perfecto. Lo tendría que fijar Pablo. Yo no puedo fijártelo, Pablo, pero yo No, después te sigo. no te puedo fijar Tiene las nada, manos amigo. en la masa. Piti, querido. Piti Monasterio, un genio, un gran amigo de la vida. Me suena. Ánimo. Vos sabés que Piti, con el Piti, son esos tipos que no te ves mucho, pero lo querés mucho. Eso me pasa con él. Es un genio, Piti. Me hace cada Ya, risa. ya, ya su emoji habla de la clase de buena persona que es. Noche de bosques, en Quilmes tenemos con el Piti. Oh, Quilmes, el bosque. Club 21, Hablando oh. de las tres pelotas de color. Espera, No, mejor no. hablemos de Elsiland, ¿no? Sí. El Piti, Elsiland, pobre Piti. el ¿Cómo andás, bosque, Club. Piti? Piti, Se Pablo, yo te. ríe. Se ríe. El que cae. Ahí está. Lo vamos Grande amigo te puso. a llevar, al Piti lo vamos a llevar al programa. ¿Lo vamos a llevar al programa? Y sí, puede andar, ¿eh? Me gusta. Hace una buena dupla con. Con yo sé, no podemos nombrar a la gente, no me hagas pisar el palito, sino vamos a dejar un saludo a Débora, porque seguramente después lo va a ver. Débora, por gran amiga Pará, también. Meli sigue ahí, ¿no? Sí. Che, qué Sí, caro cuando te sí. sobran Cuando te sobran dos, las tenés que moler y ponerla arriba. Meli está tirando el chivo del bosque. El bosque no para. dos gatitas. No, la Meli, pará. La Meli es de la mía. El bosque no para. Esa frase es de los jueves. Sí, de Yo los puedo jueves. decir que ¿O yo. no? No, de los sábados. No, de los sábados. El No, pero bosque no para. había un día en el bosque en Quilmes que Piti debe saber si está conectado. El Era mea culpa. El jueves mea de culpa. trampa. Era Claro, de el mea trampa. culpa, ¿te acordás? No Que era íbamos para con las Che. mujeres. La primera mujer que tomaba alcohol le cortaba el resto la cerveza, ¿te acordás? Era así. No, me acuerdo, porque a mí me costaba siempre encarar a la mujer, no sé por qué, siempre me costó. Belucci dice que era mejor Elsiland que el bosque. Yo ¿Qué? también digo, Elsiland. Sí, va. Es Yo me palabra acuerdo la mayor. Elsiland, la canción de Elsiland, ¿te acordás? Elsiland menea, la Sí, rompía, ¿eh? Menea para adelante, menea para atrás. Elsiland menea, era de paso mortal. está. Después, a ver, Electric Circus. Si nadie fue a Electric Circus, no. A ese no me acuerdo. El que Fuiste estaba Piti, ahí al Piti por que preguntaron. Al Piti que Vanessa preguntaron. Paola Montenegro, no sé quién sos, te saludo, bienvenido a nuestro Ah, vivo. una amiga, hemos trabajado juntos. Escuchame, mi querido Cristóbal, ¿qué diría Cristóbal este postre que estoy haciendo? Mamma mía. Y yo te iba a decir, si tenías unas chocolinas, ¿coso tenés que molerlos arriba?
para que tenga la consistencia crunchy crunchy. ¿Qué dice? ¿Lo ves a Cristóf? No, no lo ves. ¿Eh? Sí, yo veo a Bake Off. No quería tirar chivo de Bake Off. Soy fiel a Bake Off. No, si lo ves a él, boludo. Yo no lo conozco en persona, Cristóf. Alan Díaz, 427. Che, boludo. Me sobró el rollo, entiendo, boludo. Pero, ¿cuánta cantidad tenías de chocolina? ¿Paquete chico o paquete grande? Meli, Meli, Meli. ¿Se fue Meli? Está ahí, no, está acá. Ahí te muestro el punto, Meli. Si me das el ok, nos casamos. No puedo revelar la identidad. Meli está soltera, no es como algunas de la casa de Gran Hermano. No contemos esa casa, por favor, que hay con gente que no podemos contarlo. Yo te digo. Si querés puedes nombrar quién estaba, pero nada más. No. No de lo que se habló. No. Dijimos que la casa de Gran Hermano, el Zoom de Gran Hermano, mejor dicho. Muere ahí. Sí, muere ahí, dijimos. Porque hay mucha gente conocida que no podemos nombrar. Vale. Éramos, vamos a decir el número, 48 personas. Sí, pero pará, 7 de la mañana, ¿cuánto quedan? A las 6:30 de la mañana, a las 6 quedamos 3. A las 3:30, 12. Y hasta ahí lo dejamos, gente. Respeten la privacidad. Tira unos conocidos si querés, pero ¿quién quedó el último? No puedo conseguir. No podemos. Bueno, Débora, un beso. Ya le mandamos saludos. Bueno, sí. A Débora, no podemos tirar otra. Hasta Débora, debe estar trabajando. Sí, así que yo sé que Débora va a mirar tu guarda, deja guardado el vivo, así lo puede ver Débora cuando se conecte. Esta vainilla está. A ver, ¿cuáles son? No tienes chivo, pero son las de marca P y termina con O. Son buenas, ¿eh? ¿Vos sí? Son buenas para hacer las cosas. Pero escuchame, chocolate. ¿Qué es esto? Meli. Está ahí. ¿Cómo va? Ah, está bien, ¿eh? No está mal la chocotorta. Hola, Tuti. ¿Aproveiti o no aprovechan? Y yo te... A ver. Yo pongo un... Porque tengo el piso medio ahí. No, está bien. No sé, ahí ya te pusieron una nota a alguien. No sé quién. No veo. No sé. Vainilla no. Ah, muy bien, listo. Si dijo vainilla no. No, vainilla no. Le cagás la chocotorta. Volvió Flavio Turintus. ¿Qué está. Dice? Ahí volvió. Ah, muy genia, total. Yo por el recoso. Volvió Flavio Tulito, bienvenida de nuevo, Flavio Tulito. ¿A mí no le mandé saludos hoy? Aprobado, venga, te ponen. Aprobado 10. Qué genia, men. Igual, lo único que podemos... Tenemos que probar, dice. No, te fuiste... Pablo Ezequiel Pandolfo no es para 5. No, te fuiste a la... No. Ahora, no, así va, va. Garpa, ¿eh? Y nadie me va así haciendo lo que lo sigo por. Los envíos por V. Para los que quieren chocotorta. Así que 5, mirá, yo les voy a contar. El Pandolfo vende unos pollos y unos morrones que no están buenos, es la verdad. ¿Para 2 o para 3? Me habías dicho, Pablo. ¿Qué? ¿Que eran los pollos y los morrones? ¿No eran para 2 o para 3? ¿Que me contaste? Ah, Pandolfo, lo estás contando. Che, amigo, ¿quién está conectado? Yo hablo con vos. Bueno, te voy leyendo. Es decir, Flavio Tulintus, Melucci, Pablo y Nahuel Blasco, saludos, que fue uno de los primeros seguidores del canal, fiel amigo. Contame. Él y la novia. Un beso a la novia que me olvidó el nombre. Escuchame, ¿yo en qué posición te seguí? ¿Tercero? ¿Cuarto? Sí, de los nuevos sí. ¿Viste? Encima tiene canal público, que no lo podemos decir el de él todavía porque está en proceso, hasta que sea. No. ¡Oh! Acá Melucci le puso el pollo, estaba seco. Hay que ver qué onda las milanesas, o no. No sé si trabaja Pablo en milanesas de pollo. No sé, pero está ahí conectado. ¿Qué, el pollo de Pablo estaba seco? No sé si. ¿Qué onda, Pablo? ¿Hacés milanesas de pollo también? Che, amigo, tendríamos que meter a uno en el Zoom. El sábado. Sí, pero tenemos que ver, tiene que ganárselo. Porque no el sábado.
Es el sábado. ¿Ya hablaste con Casa Central? ¿Está confirmado? Hablé con Casa Central, me dijo, voy a hacer uno nuevo. Con pero, gente nueva. Pero con gente fresca también. Perfecto. Me dijo, porque la persona, que no vamos a dar el nombre, sí, conocida, porque la persona de Mendoza estaba muy agresiva, me dijo. Sí, no, pero la persona de Mendoza va a estar de nuevo, me parece que sí, sí. Sí, es clave en la Casa de Gran Mano, es como Cristian Hugo. Claro, tal cual. Vamos a ver. La Flor González se conectó, perdón, que nos saludamos. Che. Arleta Cortés 024, perdón, gente que no esté saludando, voy a diciendo que así va a saludar. No, ahí está Coso, Meli, ¿está ahí Meli? Sí, no se fue todavía. Meli, escúchame, ¿cómo vengo? Marcelo Ríos se conectó, saludemos. Otra Arleta. Vengo bien, Meli. Otra de chocolinas en vivo. Tomá mate. Chocolino no se llama el postre, chocotorta. Y si sos de Argentino. Yo le voy a llamar un postre a Trapanovia. A ver si consigo novia. Ahí nos está saludando Marcelo Ríos. No, solo morrón, la nueva tendencia de La Plata. Pollo al morrón. ¿Quiere probar ese pollo al morrón? Lo están nombrando mucho. Escuchame, Cristóf. Porque de verdad, cara que está frío. Llega, poné, ¿no? Yo estoy cocinando sí, ahora. Un postre. Llega tu mujer cansada del trabajo, qué sé yo, qué sé yo. Y vos cafecito, abres la puerta. ¿Eh? Un cafecito, las pelás con chocotorta. Ah, y vos, ¿no? Ya está. Es lo que da. A ver quién está de las damillas de nuestros. A ver la Flor y Meluchi, ¿qué opinan? A ver qué dicen. De todo lo que vi ahí, al que metería al Zoom este gran hermano que vamos a hacer el sábado de vuelta, que no podemos hablar mucho porque hay mucha gente conocida, famosa. Sí. Podemos meter a Diego Bernal. Sí. Está Pablo, La Flor, Meluchi y M. Ríos. Tiembla Maru Botana. Vos, con vos, Pablito. Qué grande, Melu. La hermana. No podés decir la vida de tío. Contame un poco de tu vida, Melu. Ya me estoy enamorando de Melu. Me está tirando muchas flores. Ya te va a escribir. Ahora te va a escribir. Acordate que estamos con delay. Pero yo te escuché bien de mi hermano. Posta queda embarazada de nuevo. ¿Quién queda embarazada de nuevo? ¿Meli? No sé quién, no te diría qué va. ¿Es mamá, Meli? No es mamá. Todavía no, creo yo. Que no... ¿Está novia, Meli? ¿Está casada? Tampoco, creo que tampoco. Meli, decime si alguna vez no te prepararon una chica. Ya entendí, Maru Botana. Si te ve cocinando, queda embarazada de nuevo. Ahí entendí. Madre, Maru Botana, una genia. Besos a Maru. Queremos Rogel, Maru. Meli, te digo que un hombre que está con una chocotorta. Con este día, ¿sí? ¿Cuarentena? Oh, mirá, Pablo, otro romántico. Me estoy haciendo un café con crema. Mentira, se está tomando un café, ¿esto cómo es? ¿Sin cafeína? Ah, descafeinado. No, el otro, la malta. Se está tomando una malta con vainilla. Mentira. No sé. Lo conozco, mentira. No, ya está aclarado, Meluchis. Él hablábamos de Maru Botana. ¿Dónde lo voy a esconder a mi hijo? Ah, no sé. No, porque entendimos que viste había dicho Emma Ríos de Coso. Y era de Maru Botana, estaba hablando Marcelo. Saludos, Marce. Perdón, no te saludé. Acá hay alguien que no está participando y está en silencio. La Flor González. No sé, ¿les ayuda a saludar? No sé. Saludaba. La gente que no habla porque tiene vergüenza. En esta vida no hay que tener vergüenza. Hay una vida sola y es esta, muchachos. Exacto. Abrácenla, ríanse de ustedes mismos, porque otra vida no hay. Es así. Marcos Jacobson 007. No, Marquito, creo. Mi hermanito menor, como así le digo yo. Un genio. Es el que hace el sucesor de Michael Jackson. ¿De quién estamos hablando? ¿Cómo está? Ya sé quién. Sí, ya sé. El amigo de Cherry. Hola, grande. Cherry, me haces acordar y me da piel de pollo. Un fenómeno. Un fenómeno, Cherry.
Se da piel de pollo, pero no chivamos los pollos de Pablo. Cerraba los ojos y la valía del hincho, boludo. Tal cual. Sí, bueno, sí. Yo voy a confiar en Pablo. Si puede, manda foto a él, ¿eh? Se puede mandar foto. Mandar foto a él. Que te mande a vos, no hay problema. Vos informás si era cierto o no era cierto lo que dijo. No sé qué dijo, Estaba cocinando. Le aviso a la gente que ¿quién está haciendo el café? Yo te digo. Abajo, Cristóf, porque así lo titulo, de todos los apodos que le pongo. Tengo que cortar mi pelo, así que si hay un canje, escuchá Pablo, si hay canje de peluquería, por favor, sí. Por privado, sí. Yo estoy con pelo largo. Ah, yo sé por qué dice se puede mandar fotos, ya sé por qué dice, pero no. Ah. No, eso a vos te hablo, son códigos, él sabe, no. Ah, perfecto Pablo. No, es un grupo de WhatsApp que tenemos con unos compañeros de trabajo. Dejalo ahí. Listo, es como la casa de Gran Hermano, yo entendí. Oh, yeah. Usted me entendió, señor. Yo te entendí, perfecto. Son bravos, estos son, todos los Pablos son bravos. Yo salí bien. Che, Meli. ¿Está Meli? Recién había tocado para grabar, así que saludos a la gente que se está iniciando para en el vivo. Che, se cocine. Alcohol con gel, alcohol con agua. Queremos saber, el pueblo pregunta. Queremos saber. ¿Si tengo novia? No sé qué preguntar, queremos saber. Yo entré tarde, porque justo. Yo tengo novia, soy de Libra, vivo solo y estoy haciendo una chocotorta. Así que si no gano una novia hoy martes, no gano más. No, eso no se dice, no. Mirá cómo vamos de tiempo, porque sabés que tenemos una hora solamente de vivo. No sé cómo vamos. Bueno, contame de la página. No, yo estoy mirando cómo. Yo no tengo el control de cómo vamos en tiempo, porque Instagram nos da nada más una hora para hacer. Escúchame. El directo. Meli, ¿cuánto lleva la heladera, el postre? Meli. Acordate que yo mañana reparo ese celular. Acordate. La reparación se deja. Gracias, estudiante. Pablito. Uy, qué tema ahí. Mirá, yo te soy sincero. No sé a quién me preguntó. ¿A mí me preguntaba o a Pablo que estaba ahí en vivo? No, a vos, Pablo. Dos horas de la vida. De ladera, sí, mínimo, para que tome cuerpo. No. En verdad, yo te soy sincera. Lo que es parte de fútbol, no soy tan fanático, digamos. La perdiste. Es lo peor que pudiste haber dicho. Melucci es fanática del fútbol, le encanta el fútbol, la perdiste. No, pero bueno, déjame terminar lo que quiero decir. No me dejas terminar lo que quiero decir. Ah. ¿Por qué te metiste aparte si me preguntó Meli? No, no me preguntaste. No, yo para que lo hagas cagada. No, escuchame, estoy diciendo, iba a decir, que no soy fanático del fútbol argentino, soy muy fanático del fútbol de afuera. Como tengo también amigos que juegan al fútbol afuera, soy muy fanático, me hice muy fanático del fútbol afuera. ¿Ves que la arreglé enseguida? Ah, yo porque el fútbol cero, y todos los que me conocen saben. Pero si tendría que elegir un equipo de acá, me quedo con Gimnasia, porque me gusta la pasión, me gusta el sufrimiento, no hay nada. Y aguante Gimnasia y quiero que le vaya bien. Y mirá cómo me está puteando Pandolfo ahora porque es hincha siempre. ¿De qué te diste cuenta recién? Bueno, querido amigo Cristo, escúchame. Escucho. Entonces, ¿también los pasos así? Sí, son correctos. ¿Qué equipo de afuera? Y en un momento veía al Mainz. ¡Ay, se conectó de Alemania! ¡Oh, nuestra amiga de Gran Hermano! Ahora sí me vas a escuchar, Pichuela. No, ahora mirá. Pará, nos quedan 24 segundos. Mirá que maldita entró, sabiendo que nos quedaban 24 segundos. Qué mala que sos. No, 24, Debo te bancamos. Yo me quedo así, mirá. Que diga algo, Débora. Te quedan 10 segundos, Débora. Decí algo. 10 segundos. Definir a casa de Gran Hermano en una sola palabra. 8,
7, 6, 5, 4.